Concejal Juliana Ynora a que tome uso de la presidencia y ascienda a su lugar. Bueno, la tercera, como la selección argentina, poco menos gloriosa en mi caso, pero bueno, gracias a todos. Estabas muy bien, Cristina, ¿eh? Podrías haber continuado, pero ya que me has cedido este honor, y gracias al respaldo de mis compañeros y compañeras de bloque, vamos a continuar con el orden del día pautado para el día de la fecha. Se ha cumplimentado entonces la primera parte del punto cuarto del orden del día. Debemos proseguir seguidamente con la elección de las autoridades de este cuerpo, siendo el turno ahora de la vicepresidencia primera. Con lo cual, voy a invitar a los bloques a que formulen sus postulaciones. Concejal Alessandro, tiene la palabra. Estaba apagado. Hola, hola. Ahora sí. Propongo para la vicepresidencia primera a la concejal y compañera Carolina Rodríguez. Bien, gracias, concejal Alessandro. Tenemos entonces la propuesta del Bloque Unión por la Patria. Invito al resto de los bloques a que formulen su proposición, si es que desean hacerlo. Concejal Sánchez, ¿está pidiendo la palabra? Sí. Adelante, tiene la palabra. Propongo a Iván Pérez Morelis. Bien, está formulada su moción entonces. Gracias, concejala. No sé si el bloque Juntos por el Cambio se hace alguna moción. Bien. Bueno, entonces tenemos dos mociones. Vamos a poner a votación en primera instancia la moción del Bloque Unión por la Patria, la concejala Carolina Rodríguez. Los señores concejales que estén por la afirmativa, que se sirvan a levantar la mano. Son 8, 14 votos por la afirmativa, 2 por la negativa. Aprobado, vicepresidenta primera, la concejal Carolina Rodríguez. Bien, se aprobó en este caso, no se pone a consideración la segunda moción porque se ha superado la mayoría de los votos requeridos, ¿no es cierto? Continuamos con el punto cuarto del orden del día, la elección de autoridades de este cuerpo. En este caso es el turno de la vicepresidencia segunda. De igual manera, como venimos haciendo, vamos a invitar a los bloques a que formulen su proposición. Concejal Alessandro, tiene la palabra. Siempre lo apago. Para la vicepresidenta segunda, creemos que en un gesto democrático y como primera minoría de este Consejo Deliberante, creemos que tiene que ser la concejal Claudia Vidal. Gracias. Bien, está formulada la moción de Unión por la Patria. Invito también al resto de los bloques que Libertad Avanza no desea hacer proposición. Bien, bloque Juntos por el Cambio, ¿desea hacer alguna proposición? Bien. Bueno, tenemos la moción de bloque Unión por la Patria, de la concejala Vidal, la vicepresidenta segunda. Los señores concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad, vicepresidenta segunda, la concejal Claudia Vidal. Y nos resta entonces, para cumplimentar la nómina de autoridades de este cuerpo, la elección de la Secretaría Legislativa. También vamos a invitar a los bloques a que formulen sus proposiciones. Concejala Rodríguez, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, desde este bloque queremos proponer que continúe y vuelva a renovar la Secretaría Legislativa la concejal Inés Bailo. Muchas gracias. Bien, gracias, concejala Rodríguez. Bueno, tenemos la primera moción. Invito al resto de los bloques si desean formular alguna moción para esta. Bien, bueno, una única moción. Sometemos por secretaría a votación. Los señores concejales que estén por la afirmativa, que se sirvan levantar la mano. Aprobado por mayoría, 14 votos por la afirmativa, 2 por la negativa. Secretaria Legislativa, la concejal Inés Bailo. Bien, entonces queda cumplimentado el punto cuarto del orden del día referido a la nómina de elección de autoridades. El punto quinto del orden del día refiere a la elección de los señores concejales que conforman las comisiones permanentes del cuerpo.
Como es de estilo, en este tipo de sesión, y puesto que esto debe ser conversado en las próximas instancias de comisión, si alguno de los señores concejales desea formular una moción de pase a comisión del punto quinto y del punto sexto del orden del día, lo que estimo conveniente, como se hace, es que estas cuestiones se conversen en las próximas instancias de comisiones que se van a empezar a celebrar ya prontamente en los próximos días. ¿Sí, concejala Rodríguez? Sí, señor presidente, muchas gracias. Bueno, quiero solicitar una moción para pase a comisión de los puntos quinto y sexto del orden del día. Muchas gracias. Gracias, concejala Rodríguez. Bueno, por la secretaría vamos a tomar votación de la moción. Los señores concejales que estén por la afirmativa, que se sirvan levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Bien. Entonces, se ha cumplimentado la totalidad del orden del día previsto para el día de la fecha y siendo las 10 horas con 35 minutos, se da por finalizada la sesión preparatoria. Buenos días a todos.